Bueno, pues ya tenemos la estructura hecha, ¿eh? Espina, 4 páginas, 15 por 20. Y esto yo tengo que estar constantemente midiendo una y otra vez lo mismo, 19 y medio, ¿eh? En este caso dejé solo medio, como no vamos a poner bolsillos ni estructuras que salgan de aquí ni nada parecido, pues con dejar aquí medio centímetro es suficiente, ¿eh? Momento decoración, momento papeles. Sabéis que esto es una colaboración, que nos han enviado pues unos papeles y unas maderitas, os voy a enseñar, y nos colabora Cora Projects. Nos han mandado estos papeles, súper guapos. unos tonos. A mí me parecen preciosos, son azulados, como un cielo, ¿eh? Cuando está azul, pero le empiezan a salir zonas como moradas, como. La verdad es que son muy bonitos, ¿eh? Y combinan muy bien además. Bueno, os enseño. Mirad. Estas rayas son muy bonitas. Bueno. Jaulas, pajaritos, y luego aquí ya más difuminados. Son dos de cada, son 12 papeles, dos de cada modelo. Este le he estado echando un vistazo bastante largo, porque me gusta mucho, me gusta muchísimo y probablemente es el que vayamos a dejar para la portada. Además hay una ventaja, ¿dónde está el álbum? De que, bueno, los papeles como de costumbre son de 30 y medio por 30 y medio, pero la altura del álbum es de 15, con lo cual, partiéndolos a la mitad, nos da perfectamente para las hojas, incluso para la portada. Me gustaba este porque da mucha opción luego a decorar encima, pero fijaros, esta jaula con el reloj y demás, aunque luego se pongan cosas encima, ya te da una base. Es muy bonita también, ¿eh? Igual opto por poner la jaula en este lado, ¿eh? No sé si es bastante largo, igual lleva algo de lomo. La jaula por este lado y luego por la parte de atrás, ¿eh? Rematarlo con este. Bueno, ya sabéis como que yo voy pensando sobre la marcha mientras voy grabando y os lo voy diciendo, lo que voy pensando. Luego, igual luego cambio, pero prácticamente seguro que lo voy a utilizar como portada, ¿eh? Por el otro lado es así. Son el cielo constantemente por todos los lados, ¿eh? Yo por lo menos lo veo así. Me gusta mucho por eso, ¿eh? Me gusta mucho por eso. Bueno. Aquí ya pasamos a. Seguimos con los azules, ¿eh? Fijaros, estas zonas, ¿no? Que os decía, que se van convirtiendo en esos cielos de cuando al anochecer, ¿eh? Cuando el sol se va metiendo y vamos. Van apareciendo estos tonos, ¿eh? Y por detrás tenemos madera rosa, ¿eh? Y luego la última, ¿eh? Que tiene aquí una bicicleta muy chula. Lo mismo. Y ya aquí nos vamos a tonos. Estos son rosita, rosita. Este ya es más. Como más anaranjado. Pero fino también, ¿eh? Bueno, estas serían las dos últimas, ¿eh? Entonces. Por un lado están los papeles. Y os voy a enseñar, pues también las maderitas que nos mandaron, ¿eh? Bueno. Aquí ya usé una, ¿eh? Que encima fue en un libro de firmas y no me acordé de deciros que era una maderita, era exactamente igual que esta, pero más pequeña, de Cora Project. A mí particularmente me gustan mucho, ¿eh? Son muy finitas, con lo cual las puedes meter por dentro del álbum, ¿eh? Porque yo para mí, tengo un problema con eso, ¿eh? A veces tengo maderas por ahí, pero son demasiado gruesas. Y yo tengo miedo meterlas por dentro de las hojas. Para mí es un poco obsesivo eso, ¿eh? Igual que las flores, igual que todo, ¿eh? Y con el roce, ¿eh? De andar moviendo, continuamente cerrando, abriendo, terminan marcándose en el otro papel, ya os digo, soy bastante obsesiva con eso, ¿eh? Con que se vayan marcando cositas que vas metiendo dentro, pero bueno, si metes volumen ya es inevitable, ¿no? Pero me gusta que son muy finas.
Que las metes dentro de cualquier hoja y no hay muchas posibilidades de que te rocen la otra página. Hay que tratarlas con delicadeza, eso sí, pero bueno, para eso somos scraperas, para tratar las cosas con deditos. Bueno, nos han traído pues muy, muy apropiado además para este proyecto, No es de boda, es de reboda, pero bueno, el tema prácticamente es el mismo. Recién casados, filigranas, me encantan estas cosas, me encantan, porque yo les doy bastante uso, ya sabéis que si no las tengo maderitas, las hago, pongo filigranas siempre que puedo porque dan muchísimo juego, Con que ya tenerlas así, genial. Bueno, tema boda total, los anillos, la iglesia, el vestido de los novios. No sé qué fuente es, Si alguna de vosotras lo sabéis, me gusta saber cómo se llaman las fuentes de letra, pero es preciosa la fuente. Bueno, mirad. Muy guapo. Cantidad de ceremonia, beso, anillos, tarta, baile, banquete, amigos, familia. Si ya quieres despiezar, digamos, ¿no?, el álbum, poner una zona para las fotos de la ceremonia, otra para la tarta en concreto, el baile, la familia, genial. Otra palabra, felicidades. Bueno, más cositas de esas que a mí me gustan tanto, filigranas. Y otra de las cosas que a las que yo le saco mucho partido también, las hojas. Eso sí, en Cora Project se van a desmayar cuando vean que yo lo que hago habitualmente es sacar estas piezas y cortar, Corto aquí, corto una, corto dos, soy muy de cortar las maderitas, y coger los trozos que yo realmente necesito para encajar en un determinado sitio. Corazones. Este enrejado es precioso. Muy bonitos. Bueno, otra de flores, de esas que hay. A mí me gusta tanto, Aquí, yo ya lo veo, aquí. Estas tres irían por un sitio, estas dos por otro. Bueno, sabéis, si ya me seguís o no seguís, sabéis que yo soy muy de ramos, muy, muy hechos, pero con flores muy pequeñas. Entonces, obviamente esto es muy grande, para meter en los ramos que yo realizo, en los libros de firmas, en las portadas, necesito trozos más pequeños. Bueno, otro corazón. Novios en varias posiciones. Muy bonito este. Farolas. Una jaula, que os acordáis que aprendimos a hacer jaulas con cúter y lápiz y regla. Bueno, pues aquí nos mandan una muy elaborada, preciosa. Y este, bueno, este le encanta a Verónica. Este es precioso, la verdad. Este es claramente para un layout, ¿verdad? Para el típico layout en que ya a partir de la madera empiezas a colocar todo alrededor. Bueno, pues esto es lo que nos ha mandado y con esto vamos a trabajar en el álbum. Entonces, bueno, esto va a ser realmente muy, muy repetitivo. Me refiero a que la estructura, bueno, ya la habéis visto, vamos a ir tapizando todas las hojas y no vamos a hacer avances ni nada de eso. O sea, el tag en el que se va a escribir una dedicatoria a cada foto va a salir del propio marco de la foto. Entonces vamos a elegir, bueno, ya os había dicho que me gustan unas determinadas papeles para la portada y contraportada, pero sabéis también que me gusta poner el interior de la portada y el interior de la contraportada igual. Es una manía también, no pasa nada por ponerlo distinto, pero a mí me gusta abrir el álbum y ya esta zona que se ve aquí ya se vea igual que esta. Y sabéis que normalmente yo aquí pongo bolsillos con tags. Entonces, pues nada, vamos a hacer una selección
Y ya os digo, es sencillo porque y además muy aprovechables los papeles porque, bueno, es de 15 y aquí tenemos 30 y medio. O sea que de cada papel, si queremos, nos va a salir para tapizar dos páginas, o sea, una hoja entera, Esta cuestión, esta me la corrigió Verónica, porque no paro de decir, hoja, página, página, hoja, 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 página, y dice que me lío de una manera bestial, Esto... Esto me lo estaba explicando ella, cuidado. Esto es una hoja. No os riáis de mí, ¿eh? Esto es una página y esto es una página. Y así sucesivamente, ¿eh? Pero luego yo me lío y cuando os explico, la hoja, la página, la hoja y lo mezclo todo, ¿eh? Así que os enteréis, igual que me he enterado yo, ¿eh? Hoja, página, página, página. Bueno, menos. Es broma. Es broma, pero por lo visto es así. Y yo lo mezclo todo. Vamos a elegir la portada, el interior de la portada y el interior de la contraportada, ¿eh? Y empezamos a tapizar. Bueno, pues aunque la mayoría de los tonos van a ir sobre azules, en el álbum me ha gustado esta página para poner de contraportada en ambos lados, ¿eh? Va a llevar un bolsillo. Pero me parece que está muy bien. Bueno, sabéis que la contraportada por dentro, las dos, van a ser un poco más grandes que cada página, porque tenemos que llevarnos a medio centímetro menos por aquí y medio centímetro menos por aquí. Y además en este tipo de álbum, en que primero empapelas todo por dentro, y luego ya, o sea, pones la cartulina blanca, a lo largo y luego ya pones la espina, pues aquí ya tenemos un borde, En otro tipo de álbumes como este, aquí fijaros, este es una espina doble, la que tiene, a ver si se ve, la que tiene el trozo, que luego se dobla, ya se marca. Bueno, en esta yo normalmente no suelo tapizar con blanco y luego con el papel, porque ya tienes esta zona blanca por aquí, con el papel ya se te cubre todo perfectamente, os cuento cómo yo lo hago, y así evito una cosa que me puede pasar en este. En este hay que medir bien, aquí ya lo cierras y te queda el borde blanco, de haber encuadernado y sin problema, lo que puede pasar con este son pequeñas cositas, que os voy contando. Es que ya tenemos aquí un borde, hay que ajustarlo muy bien al borde. Porque si te quedas un pelín más, bueno, no pasa nada, pero un pelín menos, a mí ya no me gusta mucho que se vea el blanco, se vea este, y a ver si lo pongo de tal manera que os explique, Y si me quedo un poquitín, mirad, ¿Lo veis? Ya se vería un tercero, Lo ideal es que quede todo tapado. Y que quede como en aquel, que no se vaya viendo cosas así. No queda mal, a ver, no. Quiero decir, no, no lo ves y dices, jo, qué tal. Pero bueno, manías. Entonces vamos a intentar medir muy, muy bien para que el de abajo, el papel de abajo, quede todo cubierto. Vamos allá. Bueno, como vamos a sacar las dos piezas de aquí, vamos a mirar la altura. Y vamos casi a guiarnos más que por decir 15, 14 y medio, guiarnos más por el papel que ya está. Bueno, 14 y medio, igual un pelín, medio milímetro, para no pillarnos, para cubrir todo, sin pillarnos, que se nos vea el de abajo. A ver cómo hacemos. Aquí ya tiene menos importancia porque, bueno, aquí ya sabéis, va directo. Cubrimos aquí y aquí hasta donde llegue. Bueno, 19 y medio. 14 y medio, un pelín más. 14 y medio, un pelín más por 19 y medio. Bueno, voy a cortarlo. A ver, os cuento. Yo normalmente cuando trabajo delante de vosotros, suelo utilizar muchísimo regla y cúter y corto y ya está, Y corto y ya está. Yo tengo una cizalla.
tengo una cizalla bastante potente, con la que de hecho voy a cortar todo esto con ella, porque si no nos eternizamos. Lo que pasa es que normalmente no la saco porque yo lo que quiero es enseñar cosas sencillas y que vosotras podáis hacer, os la enseño. Si yo saco esto, decís, jolín, claro, es que así, así cualquiera, ¿no? Así ya va uno rápido y tal y cual, por eso no os la enseño, Y cuando tengo que cortar algo delante de vosotras, pues voy con mi cúter y demás, Yo estos papeles, claro, ya son varios, además son muy repetitivos y vamos a cortarlos todos con esa cizalla, Entonces voy a cortar papeles y luego ya os enseño cómo los he clasificado y cómo he elegido cada uno, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a ello. Bueno, un momento, bolsillos, ya están cortadas las dos, 14 y medio, un pelín más, para que me cubra la cartulina de abajo, por 19 y medio. Los bolsillos ya sabéis que yo no mido, yo voy directamente a la tabla y los hago de determinada manera. Os cuento cómo. Lo hago un poco a ojo, eso sí, los dos iguales. Más o menos miro a ver lo que quiero, corto un trozo de cartulina, pues que salga por los dos lados del papel, y por abajo. Y hago así, ya lo he hecho en alguna ocasión delante de vosotras, pero bueno, venga, otra vez. Yo saco la tabla y ya directamente dejo como un centímetro, por un lado. Y un centímetro por abajo. Voy a hacer en los dos lo mismo. Esto tiene 8 centímetros. Pero bueno, igual luego me parece demasiado alto y lo corto. Tenéis que estimar vosotros, tenéis que coger vuestro álbum y decir, bueno, pues en esta página, pues voy a poner un bolsillo de esta altura, porque bueno, quiero que se vean los tags, muy bien, o que quiero que quede más escondidos, voy a meter muchos, entonces me refiero a la altura, quedaría por aquí, pero bueno, igual es demasiado, voy a ponerle un troquelado por aquí, igual le corto algo, porque termina teniendo mucha altura y igual no me gusta tanto. Bueno, vamos a lo que estábamos. Ya directamente corto esta parte. Y doblo. Vamos a hacer uno. Estoy haciendo los dos a la vez y tampoco. Vale. Luego cortarlo por arriba, aunque lo tengáis hecho, no hay problema. Bueno, yo lo que hago ya directamente es esto. Lo meto en el bolsillo donde tenga que ir, arrimo, busco un sitio que me cuadre, aquí me cuadra perfectamente, y ya dejo el centímetro y corto. Y hago el inglete y ya lo que me queda lo doblo. Y así, bueno, pues ya veis, ya queda el bolsillo hecho a la medida y sin tener que estar tomando con la regla medidas, Ahora ya a partir de aquí haced lo que queráis, lo dejáis así, bueno, no queda tan mal a esta altura, sobre todo si luego le vamos a poner aquí un troquelado. Y bueno, luego lo de siempre, lo hacéis troquelado si queréis y luego ya ponéis, combináis con otro papel, a partir del troquelado, medio centímetro, menos, lo mismo que aquí, y ya os quedaría completo. Bueno, pues vamos con el otro.
Bueno, ya tengo pegadas la parte interior de la portada y la parte interior de la contraportada. El papel lo elegiremos luego, viendo lo que va quedando, tiene que ser algo que contraste con esto. Bueno, estuve echando un vistazo a esto. He hecho scallops. Aquí. Ayer le dije a Verónica, ¿qué hago? ¿Le hago scallops o lo redondeo? Y me dijo, lo que tú quieras. Digo, pues vale, ya me lo ha resuelto todo. Al final de scallops, es lo que hice. Vosotros como queráis, podéis redondear o dejarlo. No suele ser muy conveniente dejar el pico si no tiene bolsillos, porque esos picos enseguida se os van a ir doblando hacia adentro. Y vais a tener que redondear sí o sí. Así que vale más hacerlo previamente. Bueno, os cuento esta historia. He cortado un trozo de cartulina de 10x15, que es el tamaño que van a tener las fotos. Y lo estuve poniendo aquí. Me voy a poner de pie a ver si estáis viendo algo. Si estáis viendo. Y como veis, vamos a coger una sola hoja. Van a ocupar prácticamente. La foto va a ocupar prácticamente toda la página. La pondremos más abajo. Para que luego se vea el tag saliendo del bolsillo. Otra historia. El bolsillo. Bueno, esto no está cortado bien, ¿eh? Sí que hay 11 aquí, pero no hay, o sea, aquí hay 10, de aquí a aquí y de aquí a aquí hay 11. Y estuve pensando que lo que seguramente voy a hacer es poner las hojas, el empapelado lo más liso posible. Ya lo veis. Y luego sí que cuando yo corte, mi intención es cortar, si esto tiene 10 por 15, es cortarlo 11 por 16, para que se vea alrededor, o un pelín más, no lo sé, tengo que decidirlo, para que se vea alrededor, pues todo esto va a ser el bolsillo, donde luego va a ir introducido el tag. Entonces, cortar estas zonas lo más lisas posibles, además te da juego la colección, porque sí que vienen decoradas igual por abajo, pero por arriba son bastante lisitas, y luego utilizar estas o estas para destacar el bolsillo del tapizado. Aquí tiene decoración por este lado. Mi intención es poner luego esquineras, para facilitar la introducción de las fotos, que no tengan que estar pensando en cintas de doble cara ni nada parecido, ni pegamentos. Entonces luego probablemente pones una esquinera y sí que vas a poder adornar, metiéndote un poco incluso en la zona de la foto, adornando encima de la esquinera, sin que entorpezca luego en la introducción de la foto. Pero siempre luego con las zonas de los papeles que destaque. Bueno, soltado todo este rollo, vamos entonces a hacerlo así. Vamos a buscar siempre las zonas más lisas para el fondo y luego ya vamos a buscar las zonas más decoradas para el bolsillo. Esta probablemente va a ir aquí directamente porque es que pega totalmente. Y luego ya pensaremos si cogemos una zona de aquí abajo, para hacer el marco, o que está muy bien, el de las plumas, o le damos la vuelta y cogemos por atrás. Pues nada, aquí hay que medir y las páginas pues son de 19,5, efectivamente, solo había que dejar medio centímetro aquí. De 19,5 por 14,5. A ver, dejadme ver bien. No, por 14. 14. Son medio centímetro más pequeñas para arriba y para abajo. Pues 13,5 por 19. 13,5 por 19 y vamos a empezar a cortar. Bueno, os enseño cómo he elegido los papeles. Al final este ya os lo había enseñado, que me cuadraba muy bien. Segunda tanda. Veis que son todos cogidos de las zonas más claritas, más suaves. Terceros, que van a ser estos. Nos pasamos ya a un tono más anaranjado, más caliente. Bueno. Siguiente. Van a ser estos. Esta zona de aquí pues ya me combinaba muy bien con esta zona de aquí. En general combinan todos muy bien, tienen estos tonos así cielo azulados,
Está chulo, está chulo. Y este será el último. Bueno, pues como no va a llevar otro tipo de estructuras más complicadas, aquí a pegar. A pegar uno detrás de otro. Venga. Bueno, pues nada, como ya dije antes, vamos a pegarlas todas, ya están todas pegadas. Mirad. Ahora vamos a hacer los bolsillos, esos bolsillos que nos van a permitir el meter un tag. Y vamos a hacerlo así, pues lo que vamos a hacer es nada, volver a coger todos los recortes y todo lo que teníamos. E ir, sabemos que necesitamos entonces al final la foto es de 10x15, pues 11x16, no vamos a complicarnos mucho. 11x16. A ver cuánto tiene esto. Ya me estoy complicando. 11 y medio. Igual es mucho. Sí, es mucho porque luego no nos queda espacio para que se vea el tag por arriba. No, vamos a hacerlo así, 11 por 16. Así que ahora sí que vamos a elegir de aquí pues esos papeles, como por ejemplo este, que ya tiene, puede sacar aunque sea un par de esquinas pues ya muy decoradas y que van luego a verse muy bien sobre el papel base. Vamos a elegir. Bueno, mirad, esta es la sensación que yo quiero encontrar. Así. Luego ya falta más decoración, por supuesto. Y estoy entintando con Vintage Photo, pero muy poco, muy poquito, ya lo veis. El borde, pero es muy tenue. Para ya que se termine de diferenciar totalmente, el bolsillo del resto del papel. Bueno, faltan las esquineras, claro. Todo añade decoración. Aquí tengo otro cortado, está sin entintar. Pero bueno, lo mismo. Este puede ir aquí, ya se nota perfectamente alrededor. O bueno, de hecho lo pondría aquí, que es todavía más claro que este. Y todavía se distingue más. Ahí. Vamos a entintarlo también. Un poquito, ¿eh? Lo quito de cámara porque me salen cosas para afuera y terminan manchando el álbum. Muy poquito, solo para darle ese puntín de diferenciación ya, de un papel a otro, ¿eh? Aunque ya se diferencian perfectamente porque, bueno, son distintos. Bueno, así. Este poco. Estoy utilizando una blanca, pero yo creo que sí, que vamos a utilizar la blanca, porque realmente esta cartulina es una base que luego no se va a ver, ¿eh? Se verán las esquineras y la foto puesta. Está preparado para que la foto ajuste totalmente. Tengo algo por ahí, luego también lo usaremos para enseñarlo. Bueno, la foto esta coincide en tonos verdes, verdes, verdes. Pero bueno, la historia más o menos final sería esta. Bueno, pues vamos a seguir entonces buscando zonas, que estén mucho más decoradas para utilizarlas como marcos. Y os enseño. Bueno, están ya recortados todos los recuadros, mirad. Los tengo ya distribuidos, van a ir así.
y el último. Ahora el paso siguiente pues será recortar la zona en la que va a ir puesta la foto. Tengo cortado uno y habría que cortar pues 7 más. Y el siguiente paso pues hacer las esquineras. Entonces vamos a recortar 7 cuadros más del tamaño de una foto normal, 10x15. Y seguimos. Bueno, os cuento lo que estoy haciendo un poco. Estoy poniendo las esquineras, estoy poniendo ya la zona en la que va a ir la foto encima del marco que habíamos cortado, o el futuro bolsillo. Y luego, bueno, estoy utilizando esta pieza que ya os enseñé en alguna ocasión para hacer estos rebordes. Luego irá la foto aquí, pero cuando os entrega un álbum de este tipo y para poner fotos y estas cositas están bien, pues causa muy buena impresión, aunque luego se vaya a tapar con la foto. Bueno, tengo hecho estas. Mirad. Por ahí no las estoy pegando en principio porque, bueno, aparte de que tiene que ir el tag, quiero ver luego la posibilidad de alguna tira o alguna historia, no sé. ¿Veis, no? Quizás se pueda adornar algo por abajo, tengo que verlo. Luego ya decidiré y las pego todas a la vez. Bueno, esta ya está. Y vamos a hacer esta. Vamos a hacer una, me quedan una, dos y tres. Vamos a hacer esta para que veáis lo que estoy haciendo. Tengo aquí las cartulinas, es Canson, igual que el resto del álbum, de 185 gramos. Y lo que estoy haciendo es cortar de los restos que tengo aquí, fijaros, de tiras ya que me van sobrando, estoy con esta troqueladora cortando tiras. Cuando la tengo cortada, pues ya sabéis, la pongo aquí al borde y corto 2 centímetros. Ya sé que este tipo de troqueladora con 2 centímetros me quedan perfectas. Entonces vamos a cortarlas. Bueno, y sé que con 3 ondas, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, me van a quedar perfectas. 3 y 4. Bueno, pues vamos a doblarlas. Ya esto lo había explicado ya en un tutorial anterior, en uno en el que hice unos cuadros. Busco la onda del centro, el agujerito, lo pongo sobre uno de los vértices del tapete, y ayudándome de esta línea, pues doblo. Y luego ya le doy la vuelta y ahora ya tenemos una guía, pues hacemos lo mismo. Bueno, así con las 4. Bueno, esta lo que hago ahora pues es igualar por aquí abajo. Les doy la vuelta. Vamos a limpiar un poco esto. Y lo que hago es coger, pues, solo para sostenerlas, mientras luego las coloco en el papel, en la cartulina. Nada, cojo dos cachitos. Los divido en otros dos. Y lo que hago es cerrarlas con un poquito ahí, luego va a ir pegamento encima, o sea que es nada, un mero sistema para mantenerlas unidas con su forma. Ahí. Bueno, lo siguiente ya es esto. Hecho en las 4 esquinas un poco de pegamento. Y las pongo.
Bueno, y nada, ahora ya le quito la protección a la cinta. Dejo para el último lo de la ruleta de costura. Lo dejo para el último por una razón. Ahora mismo el pegamento está fresco, y pongo una cartulina sobre el papel, con lo cual está más acolchado. Al estar el pegamento fresco, al meter la ruleta, se marca más, se hunde más, digamos. Y queda más chula, al hundirse más. Bueno, pues ya tendríamos otro. Os lo enseño. Este iría. Este iría aquí. Pues voy a hacer los dos que me quedan. Y volvemos. Bueno. Este sería el momento ya de pegar los bolsillos. Estaba antes comentando la posibilidad de hacer alguna cosita así. ¿Sabéis? Sacando algún retazo y demás. Pero bueno, estuve hablando con Vero y tiene razón ella, que no puedo poner nada que luego al meter el tag tropiece y que cueste trabajo meter el tag. Entonces, vamos a desestimar el tema y vamos a lo que vayamos a decorar, vamos a hacerlo por encima. No sé, pensamos que la mejor opción es en el centro y un poquito abajo, para que luego el tag aparezca por aquí arriba. O sea que vamos a pegar más o menos así, cada una de ellas. Vamos a pegar la primera, esta vez sí que con un buen pegamento, que esto tiene que soportar la entrada y salida de tag. Bueno. Yo creo que a ojo más o menos, aunque no quedan todas exactas, no importa mucho. En lo que del ojímetro. Bueno, pues venga, vamos a colocar los bolsillos entonces. Bueno, pues como este, todos los demás. Así que con paciencia, poquito a poquito vamos a ir pegándolos. Bueno, ya lo tenemos todo pegado, mirad. Están los bolsillos ya todos hechos. Esto va a quedar así. Por ahí. Y ahí. Ya veis sobresaliendo los tags. Los tags, que no, todavía no son tags, claro. A ver si lo engancho, porque no tienen forma ninguna, Son cartulinas, están cortadas a 11 por 13. 11 por 13. Esto muy sencillo, Por lo menos como lo hago yo, no me complico mucho la vida. Cojo una cartulina larga, da lo mismo el ancho que tenga. Esta me sirve para comprobar hasta dónde va a llegar, y marco. Marqué más o menos, sin que sobresaliera, pero que, quiero decir del álbum, pero que sobresaliera por encima del bolsillo. Y luego ya, pues con otra, pues voy probando. Voy probando de tal manera que me entre para ver el ancho, que quede bien. Nada, una vez de que lo tengo, pues ya calculo de cuánto y corto. Mirad, los he metido en cada uno
para comprobar que entrara bien en todo. Si en alguno no entra bien, pues voy con la con la plegadera y fuerzo un poquitín, hasta que veo que entran. Vamos a recuperarlos. Bueno, ahora cogí este trozo, yo no sé si es de aquí, si no es de aquí. Qué casualidad que mida exactamente lo mismo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Pues es de otra cosa. Bueno, vamos a hacerlos fácil, ¿eh? Os cuento. Como ya aquí utilizamos el escalop, pues vamos a utilizarlo también en los tabs. Entonces vamos a ir a ello. Vamos a hacer así. La parte de arriba llevará el escalón. Y luego la parte de abajo vamos a redondearla con, yo creo que con un cuarto, ¿eh? Así. No sé, si un medio ya sería mucho. No lo sé. Ya empezamos, ¿eh? Vamos a hacerlo en medio. Vamos a ponerlos así. Bueno, pues vamos a seguir. Este sobre todo es con la idea de que, no sé, cuanto más redondeado está, y en esto que es plano, o sea, no tiene pestañas hacia adentro, parece que cuanto más redondeado está, más con más facilidad me va a entrar en el bolsillo, ¿eh? Por eso lo he puesto un poco más grande. Bueno, vamos a hacer el resto. Venga. Bueno, ya están todos preparados, ¿eh? Para empezar a tapizar. Por atrás vamos a ponerles una cartulina en un azulito. La tengo aquí. Mirad, para que se pueda escribir sin problemas en ella. Y por delante, no lo sé, según el tag, vamos a ver, vamos a empezar a hacer cositas. Por ejemplo, pues este quedaría bien así, ¿no? Por ejemplo, haciéndole unas ondas, ¿no? De estas que yo hago. Vamos a hacerlas muy al borde para no desperdiciar papel, porque aquí nos entra hasta el infinito, ¿eh? Pero bueno, se pueden hacer también más al borde. Este lado de aquí me falla, claramente. Me queda ahí siempre una piquilla. Vamos a hacerlo así. Vamos a poner este lado aquí e ir haciendo mezclas de este tipo, ¿eh? Bueno, pues venga, el primero va a ir así. Bueno, ya veis cómo lo hago, ¿eh? Coloco perfectamente por arriba, que quede apre, ¿eh? Ya veis que no he cortado nada, ¿eh? No he cortado nada a la medida. Sé que los dos son más grandes que el tag, con lo cual no tengo problema. Este también lo corro loco a pre, arriba. Que ya me quede un lado terminado. Dejo un cacho, metido para adentro el segundo. Y esto lo fijo con un trocillo de cinta, para que no se me mueva. Igual. Ahora ya no hay problema, ¿eh? Vamos a pegar las ondas. Esto solo está pegado por la cinta, así que puedes doblarlo así perfectamente y pegar. Bueno, y ahora sí que vamos a medir el tag. Ahora sí que lo vamos a cortar a la medida. El tag mide, habíamos dicho, 13 por 11, así que 12 y medio por 10 y medio. Pues venga.
Ahí lo tenemos. Vamos a ponerle unas onditas en blanco, porque si no queda guapo, pero bueno, queda más guapo si le ponemos las ondas. Eso es verdad. Así que vamos allá. Bueno, pues nada, ahora repetiríamos. Esto va así, así que el escalón va arriba. Y el medio va abajo. Y esto lo pegaríamos así. Bueno, queda bastante bien. Vamos a pegarlo. Quitamos el trozo de cinta de doble cara que hemos puesto para que nos aguantara, mientras pegábamos las ondas. Y ya echamos pegamento directamente encima. Bueno, pues el primero iría así. Luego hay que cortar un trozo del mismo color, pero en color azul, en cartulina. Mi idea es que, bueno, se pueda escribir por aquí, por estas zonas más lisas. Además, los papeles tienen bastante zonas lisas, pero que, bueno, que también luego se pueda escribir por detrás. Además, hay sitios en los que va a escribir más de una persona, con lo cual queda más espacio. Bueno, pues vamos a seguir haciendo este tipo de cosas. Bueno, ya los tenemos todos, por lo menos hechos, y con nada, el papel, la cartulina de atrás, la azul, la misma medida que esta, 12,5 x 10,5, y ya está, y pegarla. Esto vamos a hacerlo así. Después de darle unas cuantas vueltas, vamos a poner una layette. Tengo aquí esta. Es meterla y luego atarla con bramante de este tipo. Entonces vamos a hacer así en todos. Os los enseño de todas maneras. Os tengo un poco organizados porque, bueno, combinan con cada bolsillo. Este sería el primero. El de la bicicleta, el 2. Tercero. Cuarto. Como veis, hemos puesto las hojas muy lisas y ahora hemos aprovechado ya a coger todos los adornos. Todas las flores y demás, y ponerlas en los tags. Bueno, este me dijo Verónica la frase entera, pero como ya no me acuerdo, pero bueno, era bonita y la puse, la que hablábamos cuando os enseñaba los papeles. Otro y el último, los tags. Entonces nada, vamos a colocar esto, que creo que lo estaba midiendo desde la pica, de pica a pica del escalón. Me parece que había tomado la medida, que eran 11,8 a 5,9. Nada, lo que estoy haciendo es muy sencillo. Meter por aquí la puntilla. Dejo dos cachos. Pues más o menos por aquí. Y ahora que estoy cogiendo el bramante, lo estoy pasando por aquí.
pues ha cortado un cacho para trabajar más cómodos. A ver que lo veáis. Nada, muy sencillo, ¿eh? Hacer un nudo doble para que se aguante la puntilla. Yo, como siempre, teniendo que revirar, aunque sea así, tengo que andar revirándola. Bueno. Y ahí. Si quedan muy largos, los cortamos un poquito. Y si queda lo de arriba largo también, os parece que queda muy mucho volumen, pues también cortáis un poquito. Bueno, pues yo creo que entonces vamos a ir haciéndolos todos así. Y luego ya cada uno en su... La idea al final, bueno, me imagino que lo haremos, es o bien aquí o bien por aquí, ¿eh? Poner un letrerito con el familiar o los familiares que van a firmar más abajo, ¿eh? Para que quede ya y se sepa en qué hueco tiene que ir cada foto y cada tag, ¿eh? Bueno, pues venga, seguimos haciendo agujeros. Bueno, pues nada, ya tenemos todos los tags preparados. ¿Veis que lo hemos cambiado? ¿Eh? Habíamos puesto una puntilla con un lacito así de embramante y demás, y lo que sucedía es que cuando luego estaban todas puestas juntas quedaba horrible, parecía que el álbum tenía pelos. No nos gustaba nada, entonces optamos por poner algo más fino, es un cordón grueso, atado lo mismo con el bramante, y queda mucho más discreto.